De niña, cuando escuchaba el silbato del tren al acostarme, ya con la luz apagada, sentía el pellizco de la lejanía. El trayecto era el verdadero viaje y sobre raíles exprimíamos una libertad sin precio. En este viaje vamos a conocer a 12 mujeres diferentes, 12 vidas, 12 trayectos persiguiendo metas, sueños, libertades. Este es el inicio del viaje. ¿Vienes con nosotras? Paola Torres, ¿sabes que eres uno de mis ídolos? No lo sabía. ¿Cómo no lo vas a ser si eres la primera modelo con síndrome de Down que ha desfilado en una pasarela oficial? Y esto ayuda tanto a cambiar el mundo. ¿Lo tuyo es la moda? De pequeña, yo soñaba que quería ser modelo, aunque me decían que yo tenía expectativas poco realistas. Ese profesor te lo dijo, ¿no? Y sí. ¿Qué equivocado estaba? Tener un blog de moda es una gran motivación para mí. Hace que me esfuerce en cuidar de mi imagen personal y por superarme todos los días. Y también me ha dado la oportunidad de vivir grandes experiencias. ¿Y qué viaje en tren recuerdas de manera especial? A mí me gusta mucho viajar en tren porque me trae mis buenos recuerdos. En el año 2012 participé en Valencia Fashion Week. Ese viaje lo hice en tren y fue muy emocionante. En unos años después, en abril de 2018, formé parte del casting de modelos internacionales de una de las pasarelas de moda nupcial más importantes de Europa, Barcelona Bridal Fashion Week. Y el viaje a Barcelona también lo hice en tren. Paola, ¿te has sentido alguna vez excluida de algo? ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil que has tenido? Yo he tenido la suerte de contar siempre con el apoyo de mi familia. Mi madre, mi hermana y yo formamos un buen equipo y eso hace que todo sea más fácil. ¿Qué opinas de la moda? Hasta ahora no ha sido muy inclusiva. En el año 2012 participé en Valencia Fashion Week 3 años antes que otra chica con síndrome de Down se hiciese famosa por desfilar en Nueva York. ¿Sí? Desde entonces las cosas han cambiado mucho y cada vez hay más personas con discapacidad en el mundo de la moda. Cada vez ven que la importancia de que haya personas con diferentes capacidades en el mundo de la moda. Sí. En el año 2014 empezamos con un programa educativo que se llama Escuela de Imagen y Moda Fácil, que consiste en impartir cursos y talleres que están dirigidos a personas con discapacidad intelectual. Y les das consejos, les dices cómo tienen que combinar la ropa. Pues yo lo que digo en mis talleres es elegir bien la ropa y combinar bien la ropa. Y también tu con estilo, para que la ropa nos quede mejor. ¿Y qué te gustaría, Paola, comunicar a aquellos chicos y chicas con síndrome de Down que no están a gusto? Yo les diría que nuestro aspecto físico, hay cosas que no podemos cambiar, pero sí, hay algunas cosas que podemos mejorar. Sonríe, cuida tu cuerpo y no te compares con los demás. Qué buenos consejos nos das, porque a ti la moda te ha hecho feliz, ¿eh? Muy feliz. ¿Cuál es tu diseñador preferido internacional? A mí me gusta mucho Dolce y Gabbana. Bueno. Porque a mí me gustaría desfilar con ellos. Pues hay que ir a por eso, a desfilar a Milán. Sí. ¿Y en España quién es tu diseñadora preferida? Pues mi diseñadora favorita
es esternoreja, que es cuando yo participé en su desfile, Temora. Sí. ¿Y cuando avanzabas por la pasarela, cómo te sentías, Paola? Pues yo me sentía como una princesa desfilando con mi vestido largo. Era mi sueño hecho realidad. ¿Y qué es lo que más te gusta de ti? A mí me gusta todo lo mío. Olé, olé. ¿Cuál es tu sueño? Volver a desfilar en una importante pasarela y hacer también más talleres de moda. Y cuando hay alguna ponencia, que me lo digan. Claro, que te lo digan, que ahí estarás tú. Sí, porque yo he participado en unas cuantas ponencias. Por ejemplo, yo participé en una ponencia de mujer y discapacidad que al final lo clausuró la reina Leticia. Oh, ya te vi en una foto con ella. Y tienes mucho público enfrente. Sí. ¿Y no tienes un poco de timidez? Pues no tengo timidez. ¿No tienes timidez ni vergüenza? Ni vergüenza, no. Porque a mí me gusta mucho hablar en público. Oye, me han dicho que saliste en un videoclip. Sí. ¿Y de quién era este videoclip? De Lucía Gil. Ah, y con una actriz muy importante. Sí, que se llama Gloria Ramos. Oh. Ella también ha ayudado mucho, ¿no?, a que las personas con síndrome de Down estéis cada vez más integradas en las artes, en la sociedad. Sí. Y el videoclip es para el Día de la Mujer Trabajadora. Qué bien. Porque es importante, ¿no?, luchar por los derechos de las mujeres. Pues sí, y mucho. Tú además eres de una familia de mujeres luchadoras, ¿no? Sí. ¿Y qué autores, qué libros te gustan? Los libros que más me gustan son los de historia. Me gusta la cultura, la historia. ¿Y series también te gustan? ¿Las series de tele? Yo veo... Lo que más me gusta es Disney Channel. Disney Channel, claro. Pero a veces veo mis novelas, que eso no les gusta a mi madre. Te gustan las telenovelas. Lo de Disney Channel es una pantalla. No, es verdad, es que me gusta Disney Channel. ¿Y te gustan las telenovelas? Sí. ¿Por qué? Culebrones, venezolanos. Porque los veo por las tardes. Claro. ¿Y te gusta esa cosa de la pasión y de...? Las comedias románticas. Las comedias. Me gustan. Sí. Pero como te gustan tanto los culebrones y eres tan romántica, ¿para ti el amor qué es, Paola? Pues no lo sé. No lo sé, porque nunca me lo han dicho. ¿Nunca te lo han dicho? No. ¿Dónde te gustaría que fuera este tren? A París. ¿A los desfiles? A los desfiles. ¿Y después a Milán, al de Dolce Gabbana? Claro. ¿Y de Dolce Gabbana qué te gusta? Pues me gusta una colección que hizo con la inspiración de Alicia en el País de las Maravillas. Uy, eres una experta. ¿Te sabes hasta las colecciones de los diseñadores? Sí. Me ha encantado hablar contigo y me gustaría que siguiéramos viajando. ¿Seguimos viajando con la moda? Yo creo que sí. Tenía ganas de conocerte. Yo también. Me gusta verte a ti en persona que en foto. Eres un amor de persona, eres un amor. Gracias. De verdad.